¿Tú me quieres de mano a mano en SummerSlam? You're on. Eso va. Rápida y viene el momento de finiquitar aquí el Ziggler, se eleva Montes, porque maravilla, que super planchota tipo Sapito Ramita, ya no hay manera de evitar la victoria. Y uno, dos y tres, el triunfo le pertenece al Streaming Profit. Aquí muchachos, ganadores de Streaming Profit. A costa de Finn, los Tampa Bay Buccaneers decidieron hacerle esa jugarreta, firmar a Tom Brady por otra vez, por una firma ilógica de millones. Si yo le doy a Tom Brady un palazo por atrás y yo pongo mi nombre en ese contrato, yo me quedo con los 75 millones de dólares. Este contrato es un chiste. Interesante que entra por la izquierda, a diferencia de su padre. ¡El rescate, Jimmy! El impacto de la cosa para acontecida. Rey, el camino despejado. Vamos a ver, y le dice papá. Lo evitan. Cuidado. Super pato de la quijada. Tendido queda. Dominic va a aprovechar el momento aquí. Jay Uso. Sí. Mira el anfibio. Mira el anfibio. Volando, sí, volando. Viene el splash. Llegó la plancha tipo Sapito Ramita encima. El enganche. 1-2 y la victoria es de Jay Uso. Voy a decir algo. Para muchos, la derrota de Dominic tuvo que ver con la intromisión de su padre, el rey. No lo estoy diciendo yo. Así que yo te veré a ti en SummerSlam. ¡Hasta guapa! Y Selena, yo no me he olvidado de ti, ni me olvidé de la promesa que te hice. Así que yo voy a pelear contigo esta noche. ¿Qué? ¿Esta noche? ¡Tremenda campeona! Y otra más para los pectorales. ¡Oh, Apolo! No! ¡Patada en la nuca! ¡Queda tendido! ¡Caer aquí vencido, Apolo! ¡Enganche, cobertura! ¡Uno, dos! ¡Sí! ¡Ahí está el comandante! ¡Así sacando al ring! ¡Al rey Nakamura! Bueno, igual ganó Nakamura. Es lo que quería, ganó. No como él hubiese deseado, pero victoria es victoria. Bueno, pues, eso se está convirtiendo ya en una rutina. ¡Patada de Nakamura para el comandante así! Y ahora Nakamura le envía el cuerpo de Apolo directo al abdomen al comandante Aziz. Esto no me gusta. Te lo dije, te lo dije. Va a comenzar a hacer ruidos. Bueno, el combate terminó por lo menos. Gana Nakamura por descalificación y encima la celebración a cargo de Rick Boogs. Ahora, si ganó de esta manera, a lo mejor no se va a ver como un contrincante número uno para nada. Rebota Tegan en la soga, la recibe también en sus hombros. Peligro inminente para Tegan. Te lo dije, Cabrera. ¡Wow! No, chico. Disparó, no. Distrajo a Tamina. Y ahora Tegan encima de Tamina. 1, 2 y 3. Y ganan con tremenda trampa aquí, amigos. Porque lo que te molesta, en serio, acerca de mí, es que tú sabes que tú estás tratando de seguir mis pasos, pero ni siquiera puedes ocupar mis zapatos. Porque al final del día, tú eres sencillamente alguien que trata de imitar a Edge. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Sabes qué? ¡Cállate! ¡Cierra esa boca! ¡Está bien! ¡Ya me cansé! ¡Me cansé! Yo no soy una versión tuya. Yo no soy una versión ligera de ti. Yo soy mejor que tú en cada manera posible. ¡Tú lo sabes! ¿Tú y yo? ¿Tú me quieres de mano a mano en SummerSlam? You're on. Eso va. Apuntando al príncipe. Toma patadas. Le hicieron un hueco en el esternón. Lo hicieron levantar las espaldas contra la esquina. Y viene el golpe de gracia. ¡Coup de grâce! ¡Pobre! Sin bumplemes y enganche. Y no me extraña. Finn para mí es una de las más grandes superestrellas de esta industria. Es fuerte y malintencionada. Bueno, esta tiene que utilizar todo lo que sabe. Quebradura en todo alto. Ahí viene, ahí viene. No hay quien puede evitar lo que va a pasar aquí. El beso de la muerte. Kiss of Death. Encima viene.
se acabó. Aquí está la ganadora, la campeona de SmackDown, Bianca Belair. Voy a decir algo muy honesto. ¿Todo el mundo esperaba que quizás la campeona ganara el combate? Sí. Acaba de decir, ahora se va a déjamelo. De aplicar la derecha al superhombre, tranquilo. Y seguido por el Uso Splash, cortesía de Jey Uso. Bueno, ¿qué más se puede esperar de Roman Reigns? Amigos, quizás todo esto sea innecesario y eso no lo voy a discutir. Pero cuando piensen en un culpable, busquen realmente bien en lo profundo y van a darse cuenta de quién enorme es la culpa. Horrible guillotina y se desvanece Finn. Por supuesto, no hubo nadie que viniese a tratar de protegerlo a él como vinieron a proteger a Roman Reigns aquí. Esto cada vez se complica más, camina SummerSlam. Finn no se va a quedar tranquilo. Esto es una demostración de cómo es casi imposible detener a Roman Reigns.